Sí, sí. Además, ahí y aportan cosas y critican cuando hacemos algo que no está correctamente hecho. quiere decir, yo creo que juegan un papel de fiscalización importante. Eso es, es perfectamente compatible con que, como tú bien dices, hagamos un trabajo de la máxima concordia posible y el máximo consenso posible. Pero también es verdad que el grupo de gobierno que encabezo yo escuche. Quiere decir, no gobernamos exclusivamente solo. Y este último año, pues que hemos estado envueltos en una situación tan inédita, tan nueva, donde hemos afrontado retos impensables, pues yo creo que hemos hecho acertadamente estableciendo lo que yo llamo la cogobernanza. Quiere decir, hemos intentado que las medidas importantes, estrellas, muchas de ellas muy duras, y otras de ayudas para que la ciudadanía subsiste, hayan sido aprobadas de forma unánime. Yo me siento enormemente satisfecho por eso. Sí, nosotros el presupuesto del año 2021 lo hemos tenido que adaptar a la situación en la cual está y pese a que tenemos una merma de ingresos importante, porque tenemos 4 millones de euros menos con respecto a lo que tuvimos de ingresos en el año 2020, sin embargo, pues después de la dura lucha, de la dura pelea que hemos establecido durante el año pasado, para poder utilizar los remanentes y los superávit, que fue una pelea importante, porque no te olvides que hace seis meses el gobierno de España quería quedarse con los ahorros. Para que la gente sepa, la palabra remanente son los ahorros que los ayuntamientos tienen en los bancos desde el año 2014, que por una ley estatal nos lo impiden gastar. Por fin, y después de esa dura pelea, nos han dejado utilizarlo. Han flexibilizado las normas fiscales que habían, y eso nos ha servido para construir el presupuesto del año 2021, que ha crecido un 8%. Porque, bueno, aparte de que, como es normal, hemos, vamos a poner partidas económicas importantes para que el área social tenga pulmón financiero para aguantar durante todo el año, pero también queremos hacer un plan de inversiones. Porque la única forma de salir de esta situación en la que estamos es generando empleo. Y la obra civil que los ayuntamientos tienen, pues van a generar nuevo empleo para compensar a los que están en ERTE, en ERE y en paro. Sí, vamos a intentar llegar a los 8 millones de euros. Es el plan de inversiones más importante que en la historia nuestro municipio ha tenido en los últimos 40 años. Y bueno, yo estamos empeñados que en época de crisis hay que ser valientes. Los que se arrugan son cobardes y los cobardes no van a salir de esta situación nunca. Y no basta con dar ayuda, que también hay que dignificar a la gente. Sí, sí, y para bien. que la gente se sienta dignificada hay que darle un empleo digno. Yo creo que un plan de inversiones de 8 millones de euros va a generar un empleo importante. Y bueno, entre las muchas obras... ...queremos hacer la reforma del Auditorio Tebaldo Pover. ...queremos iniciar a lo largo de lo que queda de este mandato... ...el arreglo de la carretera de Los Altos... ...llamada de Los Altos que es la tf 21 ...que no va a ser una obra que se acabe ahora... ...va a durar tres, cuatro años... ...pero queremos que empiece ahora... ...y luego tenemos, queremos hacer muchas obras en cada barrio, una... ...de forma que lo tengamos lo más diversificado posible... ...ahora estamos peleando para que... Los procedimientos administrativos se vayan simplificando. Es una pena lo engorroso que es sacar a concurso cualquier obra, lo engorroso que son los plazos, lo engorroso que muchas veces es tener dinero para gastar y no poderlo gastar. Pero bueno, en el momento en el que estamos, por fin hemos liberado los ahorros que tenemos ahorrados y con ese remanente vamos a ir a por todas. Tenlo claro, Sandro, a por todas. No vamos a hacer. Cobarde, no nos va a temblar el pulso en, con, en impulsar un plan de inversión realista, posible de poder ejecutar en el menor plazo posible y sobre todo generador de empleo. Si es posible, empleo para los jóvenes. Bueno, somos un, el municipio más extenso de Tenerife, mide 210 kilómetros cuadrados, tiene 30 barrios. Tenemos barrios como el de La Perdoma, que viven casi 5.000 personas. O sea, tenemos un submunicipio un un sub eh. puesto ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hemos sido equitativos, igualitarios. Hemos sido repartidores eh, del beneficio fiscal que el municipio ha tenido a lo largo de décadas. Empezó Francisco Sánchez en el año 79, siguió Isaac Valencia hasta el año 2013 y a mí me ha tocado en estos últimos siete años pues, seguir encauzando esa herencia que estos dos alcaldes hicieron durante tantos años y lo que yo he hecho es simplemente apoyarme también en el, los grupos también sociales, lo que yo llamo la sociedad civil, escuchándola e intentando ser, como antes te dije, lo más igualitario posible. Muchos barrios, mucha gente, pero que nadie se sienta solo. Que el villero no es el que vive en el casco solo, el villero es el que vive también en Benijo, en Aguamansa, en el Camino Charna, en Cañeño, en La Florida, en La Perdoma. Y bueno, creo que lo hemos conseguido porque hoy villeros y villeras somos todos y todas. Crucial, sin formación no va a haber solución. Yo lo tengo perfectamente claro. De las crisis, si aprendemos algo, en esta añado otra palabra más, la diversificación. Debemos de hacer una reflexión tranquila, pausada. De que, aparte del sector turístico ser un sector fundamental, apoyar otros sectores complementarios. No podemos volver a poner las mismas cestas en el mismo. El, lo, los huevos en, en el mismo sexto. Creo que eso sería un gravísimo error. Y bueno, el sector turístico completamente seguro se va a ir recuperando. Dudo que lleguemos a los 16 millones de turistas que llegamos a tener en el año 2017, 2018, pero llegaremos a recuperar un número de turistas importante. Pero tenemos que apoyar al sector primario también. Tenemos que apoyar las islas como lugar sostenible. Tenemos que seguir cuidando como tenemos lugares que son lugares reserva de la biosfera. Cada vez viene más gente pidiéndonos sol y playa, ¿no? Hay mucha gente que viene pidiendo turismo sostenible, municipios limpios, municipios de calidad de vida. Nosotros somos uno de los de los pocos municipios de toda Canarias que somos citas low, quiere decir municipios de calidad de vida. Venga usted a La Orotava... a disfrutar de un día tranquilo con calidad disfruta usted de la arquitectura de nuestra capacidad museística de nuestras esculturas de nuestras calles de nuestro casco histórico ese turismo de citas low ese turismo de calidad es el que queremos apostar por él también y yo creo que eso complementado con un sector primario como el que tenemos en auge, más otros sectores de innovación que van a ir llegando también, nos van a dar unas Canarias un poquito distintas a las que teníamos, donde el sector turístico lo era, lo era todo. Ahora va a ser una buena parte, pero debemos complementarla con otros sectores económicos que aporten nueva vida, ilusiones nuevas. Los jóvenes que vienen atrás están tremendamente formados. Y los que no lo están, yo siempre digo, aprovechen esta etapa de pandemia para formarse. Nosotros estamos ofertando 500 cursos de formación gratuitos para que la gente que tiene ahora tiempo libre, que están en ERTE, que tienen capacidad de poder aprender, lo hagan. Insisto, la formación va a ser la solución del problema económico en el que estamos ahora. Bueno, nuestras cúpulas de la Iglesia de la Concepción se asemejan mucho, efectivamente, al paisaje florentino. ...en el cual algunos hemos tenido la suerte de, de poder estar allí... Y ...es una pena que antes cuando venía tanto flujo turístico... ...una enorme pena, muchos de ellos tuvieran 30 minutos... ...para disfrutar de un municipio como Yo este... Que en crucero, claro, ...y los que vienen en un grupo tienen 30 minutos... ...quiere decir, aprendamos la lección, un municipio como este... ...es una falta de lealtad a la intelectualidad y al arte que el turismo venga para estar 30 minutos en un municipio como este. Un municipio como este merece un par de horas de, sin de poder caminarlo, patearlo, disfrutarlo, olerlo, saborearlo. Pero bueno, en esa pelea estamos y agradecidísimos que en el año 2020, aún pasando por la crisis en la cual estamos, 20.000 turistas se acercaron a nuestro municipio, pasaron por la oficina de turismo nuestro y disfrutaron de nuestro entorno. Yo me siento muy satisfecho de eso. Fundoro son las siglas de la Fundación de la Ciencia Orotava y pues comenzó hace 20 años atrás. Es la única fundación científica que hay en toda Canaria y en toda España una de las pocas que hay. Es una fundación donde está el gobierno de Canarias, la universidad, el cabildo y nosotros que en su día, hace 20 años atrás, compramos la casa de la antigua FA para cedérsela a Fundoro. Tener la Fundación Orotava de la Historia de la Ciencia en un municipio como este nos ha dado la oportunidad de que nuestro municipio sea municipio educativo y ciudad-ciencia. Yo creo que es una apuesta por las nuevas tecnologías, por la filosofía, por la historia, por el arte y por la ciencia, en la cual la corporación en pleno sigue apoyando sin fisuras algunas. Sí, hay dos mensajes que hay que dar, claro. El carnaval tradicional no va a haber este año, que la gente lo tenga claro. Carnaval de calle no va a haber este año. Coso y aglomeraciones de gente no va a haber este año. Digo eso porque quiero apelar a la responsabilidad. Carnaval tradicional no va a haber este año 2021, pero lo hemos sustituido por un carnaval un carnaval telemático, virtual, emocional, donde semipresencialmente en el auditorio Teobaldo Polo habrá algo y sobre todo en algunas televisiones locales, la tuya por ejemplo, va a ser copartícipe. De algunos eventos y luego, pues claro, telemáticamente, virtualmente. Y bueno, eh, los colectivos, todos, murgas, agrupaciones, peñas, comparsas, eh, se han sentido satisfechas de por lo menos haberse sentido escuchadas, animadas a que el carnaval continúe y todos con la mira puesta en el año 2022 para recuperar, por lo menos de forma parcial, el carnaval tradicional que nuestra villa ha tenido durante muchísimas décadas. Yo creo que durante una semana hubo una cierta descoordinación. Lo que sí está claro es que yo cumplí escrupulosamente, meticulosamente y militarmente todos los protocolos existentes. Lo yo jamás hice ningún acto sin que tuviera las autorizaciones todas, de todo tipo, de las autoridades todas y por supuesto sanitariamente también. Nos pareció un poco desafortunado. Que faltando 12 horas para que la feria de Pinoleles se pusiera en marcha, nos dijeran que no, mientras éramos conscientes que en otros lugares de la geografía canaria se estaban celebrando ferias, de más enjundia incluso que la feria y de. No y otras cosas más. Entonces, pues bueno, yo creo que eso se ha ido regularizando. También es verdad que en aquellos meses pues estaban entrando a Sanidad Canaria muchísimas autorizaciones y estaban desbordados. Eso se ha ido regularizando, pero desde luego lo que hay tiene que ser igualitario para todos. Y eso causó, pues hombre, un malestar, sobre todo porque el sector de la artesanía vio truncado una de las mejores ferias de artesanía, aunque se hizo online, pero nunca es igual. Y bueno, ya le hemos puesto fecha incluso a la feria de este año 2021, que va a ser la primera el primer fin de semana, el del mes de septiembre, y esperemos que de aquí a allá esté todo en mejores circunstancias y ya nos den la autorización pertinente para la feria. Nosotros ya hemos puesto en marcha la programación cultural para este año, controlada, meticulosa, militarizada, donde desde luego hay un control absoluto. Los que me conocen a mí saben que yo soy escrupuloso en eso. Jamás haré ningún acto que no esté autorizada por todo el mundo. Y además creo que debe ser así. La, sanidad, la salud debe estar por encima de cualquier cosa. Y este año pues queremos reiniciar otra vez la programación cultural, de ferias, de eventos, no con la masificación que antes había, pero sí ponerla en marcha porque la cultura también genera riqueza y de ese sector vive mucha gente. Bueno, es pronto, es pronto. todavía, no sabemos porque todavía el Día Grande del Corpus toca el 10 de junio. Nuestra intención, o por lo menos estamos ilusionados, ...que por lo menos la alfombra de la plaza... ...que es un lugar acotado... ...y un, y un sitio donde el aforo se puede llevar se puede llevar control... ...la podamos hacer... ...la misa del Corpus la podamos hacer... ...a lo mejor subir el Santísimo... ...por lo menos en los brazos del señor cura párroco... ...desde la iglesia de la Concesión hasta la plaza se puede hacer... ...romería, Romería baile de mago, subida de los santos... ...veo muy dificultoso por no decir casi imposible... ...que este año 2021 podamos tenerlo, pero bueno, las condiciones sanitarias son las que hay, estamos andando un camino por el buen sendero, desandar algo imprudentemente nos puede volver a meter en el hoyo en el que estamos y si no es posible este año, pues tendremos romería el año 2022. Lo más importante es que la gente no se siga muriendo y tengamos salud. Yo creo que hay que ser prudente. Y en el momento en el cual estamos, que por suerte Tenerife tiene buenos datos, pero lo hemos conseguido. Hemos. lo que en 15 días perdimos. Hemos tardado en recuperar los 45. Quiere decir, se multiplica por 3 el tiempo de ejecución. para que volvamos a tener datos sanitarios. Bueno. Yo le pediría a las autoridades sanitarias. reflexión. El punto de vista mío. que. el toque de queda. me parece que es un elemento útil. para que por lo menos en la noche. estemos recogidos en casa, no por los responsables, que somos el 99%, sino por el 1% de irresponsables. Yo siempre pongo como ejemplo, en este municipio hay 15.500 casas. Si hay un 1% de esas casas, que son 150 casas irresponsables, pueden haber 150 brotes. Por lo tanto, peligro. Por lo tanto, yo pediría responsabilidad mantenernos como estamos por lo menos otros 15 días más y ya habrá tiempo de abrir veda y de quitar los toques de queda, pero desde luego me asusta y me preocupa mucho que desandemos el camino que tanto nos ha costado y tantas muertes nos ha costado a lo largo de estos últimos 45 días. El primero de agradecimiento, el comportamiento masivo de la población de la ciudadanía de este municipio a lo largo de este año de pandemia ha sido ejemplar, de colaboración absoluta, de estar a la orden siempre y de respetar las normas siempre. Ha habido algún caso, pero ha sido prácticamente minoritario más del 0,1, 0,2%, nunca. Y luego un mensaje de mucho ánimo, esperanza y pensar que aunque nos queda una dura batalla para el año 2021, aunque soy consciente de que mucha gente está enerte mucha gente con sus puestos de trabajo en serio peligro, el ayuntamiento y yo como alcalde me he comprometido a algo, no vamos a dejar tirado a nadie. Para eso hemos duplicado el área de bienestar social por dos. Teníamos 3 millones y medio de euros. Este año hemos puesto 7 millones de euros. El área de formación y empleo la hemos multiplicado por 2. Hemos puesto 2 millones de euros para generar empleo. Y en la medida que podamos, que la gente se sienta acompañada. Por lo tanto, mucho ánimo, esperanza y que tengan claro, el ayuntamiento no va a dejar tirado a nadie. Pues mira, Sandro, que cuesta que muchas veces el gobierno de Canarias, el Cabildo incluso, el gobierno de España entienda que el ejército de infantería son los ayuntamientos, que si el ejército de infantería, los fontaneros que somos los alcaldes y los concejales, nos quedamos sin material, sin instrumental y sin balas, las trincheras se van a venir abajo. Somos los que estamos manteniendo el estatus social sin que estalle una revolución social en Canarias. Y necesitamos ayuda. Desde que empezó... La pandemia, no hemos recibido ni un solo euro extra. Estamos subsistiendo con los recursos propios. Que se acuerde el gobierno de Canarias y el gobierno de España que los ayuntamientos necesitamos un fondo de compensación para los muchos gastos extras que estamos afrontando. Insisto, si el ejército de infantería, que somos los ayuntamientos, nos quedamos sin balas, posiblemente la batalla sea mucho más dura que la que estamos teniendo ahora. Yo entiendo que sí, ya más en este caso tanto el presidente de Canarias como el presidente del cabildo y la mayoría de los presidentes de los cabildos han sido alcaldes todos, por lo tanto conocen. La gente, como tú bien dices, no va a los cabildos, ni va al Parlamento y, por supuesto, menos algo al Gobierno de España. Viene a su alcalde, a su alcaldesa, a su concejal, a su concejala, a pedirle auxilio. A veces viene a llorar junto con el alcalde de situaciones dramáticas que tenemos que escuchar e intentar solventar con carácter de emergencia. Por lo tanto, que no se olviden, los ayuntamientos necesitamos ayuda, compensación y cariño también, porque somos el arma de contención de esta situación desgraciadamente tan cruel que estamos pasando. Está la casa del pueblo. A mí me toca representarlo con total orgullo y honor, pero desde luego agradecerte también, como siempre, que la villa esté en la agenda que Canardier siempre contempla con un cariño exquisito. Gracias. A ti como siempre.